Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos acá nuevamente en nuestro hogar. Pues la verdad que, como les comento y les vuelvo a repetir, de que la lluvia no para, la lluvia sigue. Ya viene otro huracán, dice Boris, ¿cómo se llama Boris? Blas. 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 O sea, el que pasó es Alex. Alex. ¿Cómo es eso? Va que cada huracán, digo yo, huracán es. Casi toda la familia vienen aquí en la capital. Ajá. Ahí está Blas. Sí, porque huracán. Antes pasó el huracán Mitch. Ah, pero eso yo una vez hice perjuicio. Hace huracán hizo perjuicio. Sí, una vez es Rosy, hasta ahí sí que hasta Santa fueron hasta a parar, Santa, va. Voy a parar solo un calzón. Oh. Sí, sí, nos quedamos sin ropa. Ah. Solo mi pañal estilo calzón me puso mi mamá. Sin blusa, porque ya no había ropa. Ya no alcanzamos ropa, quedaba. O sea, Elena que estaba pequeñita, sí. Ah, no. Estaba chiquita. Sí, yo era así, ve. Ah, ay, mamá, no. Todavía en ese tiempo. Así estaba pequeña, tenía como meses, yo digo, tal. Mamando, no. Ah, sí, 10 meses tenía ya. Ah, mira pues. Mi hermano, el otro varón, ¿cómo hacía? Yo con mi pañal, con un gran trapo. Aquí, sin blusa ya. Porque ya no cachamos ropa que el alcalde voy a dejar. Como era gentil. Sí, es cierto. Va, entonces el día de hoy, pues, la verdad que les comento de que hoy Boris va a recibir su primer paguito, va. ¡Felicidades, Boni! Ajá. Gracias por colaborar con nosotros también, pues nos ha dado mucha idea de cómo continuar a grabar. Es que necesitamos una, sí, necesitábamos una persona, pues, y cabal él dijo que va a llevar unos días, pues. Sí, hicimos bastante ahí de actuaciones con él. Sí, pues, vaya. Vamos a ver quién tenemos la primera. Aquí, Rosy. Ahí va. Ahí está Rosy. Voy a ver si tiene. Para. No es mentira, es Boris. ¡Boris! ¡Bravo! ¡Boris! Vamos a ver aquí. Para. San Juan, dice aquí. ¿Quién es San Juan? ¿Sabe? Elena. Para mí. ¡Bravo! Para. Houston, Texas, dice aquí. Dayana. Ahí estamos. Entonces, pues aquí se está dando su pago, digamos así, de las chicas y de Boris. Ahí sí que aquí todo, pues, como nosotros decimos, el que, digamos así, de que están saliendo, pues ellos están ganando su sueldo. Ajá, exacto. Ajá, muchas entonces. Gracias también por darnos la oportunidad de trabajar, pues ya nosotros tenemos esperanza. Fin de mes o cuando llega el tiempo del pago, pues ya tenemos esperanza de recibir algún centavo. Ajá. Centavo no alcanza. ¿Y sirve, va? Sí, ¿qué es? Ah, pues yo pensé que era. Plomazo. Ay. Yo pensé que eran plomazos. No, sí, pues sí, la verdad sirve, porque, bueno, trabajar los dos es una gran ayuda. Así como Adriana y Mateo se llevan una gran ayuda también. Sí. También, pues ahí. Muchas gracias porque YouTube nos ha dado la oportunidad de grabar también. Es cierto, y ahí sí que agradeciendo a todas las personas que ven nuestro video, tanto como en YouTube y en Facebook, ¿va? Y en TikTok también que nos siguen las personas. Ahí y sí que. De eso nos conocen más personas. Es cierto. Ya con eso ya voy a comenzar a seguir con mi casita ya, porque aquí ya voy a comprar otros materiales. Eso sí sirve. La verdad que como Boris, pues, como dice él, de que yo le voy a entrar a lo que me digan, de si es cierto, de que calidad. Sí, porque bueno, calidad fue porque él, le dan un papel, vaya, dice él, le dan otro, vaya, dice, no va a decir, ay, eso no, lo que le dicen se le queda. Se le queda. Ajá. Ya se estaba, ¿cómo dijera? Adaptando. Adaptando, ya. Ajá. Y ya se estaba hallando porque el primer día, pues, es lógico que no, ajá, no muy se sentía. Va, que se siente algo incómodo, va. Sí, el primer día es igual, es como que vayas a una finca, ¿verdad? Ajá. Ajá. Porque no conoces una de las personas, pues, y se siente así algo chiquillado. Raro, algo raro. Chiquillado.
pero con el tiempo uno se adapta. Ajá. Se adapta. Ajá, igual a vos, y gracias por la oportunidad que me hice en estos días, güey, que yo estuve aquí de vacaciones. Sí, pues. Te agradezco bastante. Vaya, está bien. La verdad que eso es una ayuda, pues. Sí. Es una ayuda, y como les he dicho a las chicas, que cada chica le pone un empeño, y pues, ahí sí que, hay personas que interpretan mal, igual cuando compré mi ropero, pues, ajustándole, fui ahí, y muchas personas dijeron, me imagino, no pagaron a las chicas, que no he comprado tal cosa. Ay, no, si no me dieron pagar, ya no voy a grabar. O me hubiera agarrado a garrotazo, Rosy. Garrotazo. Mira qué lejos te queda ella. O me hubiera agarrado puras patadas, así como salió en una actuación. Que era Bruce Lee, ¿va? O Jackie Chan. En versión Rosy. Ay, no, pero eso prohibió YouTube, ¿ah? Ah, fíjate que de que sí es problema porque es muy. Son videos algo como insulto. Como de golpiza, pues. O sea, que de golpes. Por eso ya no hacemos Jackie Chan ya. Ajá, ya no hacemos porque, pues, hay que respetar las normas de ellos. Sí, exacto. Ajá. Es igual en un trabajo de que si digamos así, hablemos de bananera. Si te dicen algo y no cumplís, digamos así, que te mandan a limpiar tu cable. Y si no lo haces, te meten una suspensión. Te vuelvan a decir otra vez, si no lo haces, otra suspensión. Ajá, y el otro, la otra suspensión y una es para Juárez. Ajá, así son las reglas aquí. Ajá, por eso ahí nosotros buscamos la manera donde YouTube no nos rechace. Eso, y como pues, la verdad que no quiero tener infracción en nada de sí, canal, sí, nada. Ahí sí que mejor estar libre. Sí. Ajá, hay que respetar la norma. Hemos luchado para llegar a la meta. Y mira cuánto vamos ahorita ya. ¿Como 140? No, 137. Ah, ya vamos por los 40. Ay, 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 y ya recibimos la. Yo recuerdo que hace poco fueron 100. Sí, así me acuerdo yo. Sí, no, ya apenas cumplió un mes. Ni un mes. ¿De qué? ¿Que recibimos la placa? Ya. No. Ay, ya. Ya pasó más de un mes, ya. Cuando llegamos los 100K. Ya como 3 meses. ¿Qué hacen, muchachos? Nos vamos yendo, llegamos al millón. Ya te imaginas cómo está de abuelita Rosy cuando va a estar actuando en los videos. Más millones. Ay, Dios. Cabal. Ahí sí que van a echar sus yumbitos, sus pollos, a como ustedes quieran, chicas. Ya son de ustedes, ahí ustedes y... Dice que voy a ir a ver a Elena tomando un licuado. Como dice Rosy, yo tengo dinero, pero a mí no me queda tiempo para ir a gastarlo. O sea, de que ella tiene su carro, pero no le queda tiempo manejarlo. Ay, ajá, no, pues ahí sí que... Super calidad, pues, y pues, un dinerito, pues, hace falta. Sí, la verdad. Ahorita sí que nadie me hable. Nadie va. Elena, invítame. Ni ustedes. Ah, ni ustedes. Ah, ¿no viste, por eso que se ni ustedes. Ah, de veras. Yo me ni ustedes. Ah, yo ya me di cuenta. O sea que cuando tenés dinero, la Elena se acerca con vos. Hoy sí me acerco, Mira. Una chica. Rosy, ¿qué haces? ¿Qué? No, Elena dice que ahorita pues tiene pisto, se aleja de Boris. Yo tengo pisto, cuando él tiene pisto, ahí sí me hace. Vaya. No, ahorita tiene pisto, ella se aleja de Boris. Cuando no tiene, entonces se aleja. Pero si igual están los dos, recibieron sus paguitos. Los dos recibieron. Así como si me pego mal. Dame mi gasto, Marcelo. Eso. Va. ¿Qué tal? Ahí estamos entonces. ¿Qué tal me da? Dice Toñita. Cabal. No, pues ahí sí que hay que echarle más ganas, chicas. Sí. Que echarle más con ganas al ritmo. Ajá. Todo. A todo. Ahí pues estamos haciendo reflexiones para las personas de que tal vez ha pasado casos y que no le pongan mucha importancia. De... Ajá, hay unos que sí lo entienden, hay unos no, porque hay muchos, así en este mundo pues muchos casos han pasado. Pues. Ajá. Va, entonces,
creo que nos vamos a ir despidiendo, pues, así que pasen feliz tarde. Sí, adiós, amigo, Dayana. Muchas gracias. Adiós, amigo. Hasta la próxima. Adiós, Rosy. Bendiciones. Adiós, Elena y saludos, Boris. Adiós. Adiós.